face, you crazy mother. ¡Ah, perro cantante! ¡Salúdame! ¡Salúdame, papu! ¡Te amo! La figura indiscutible en el partido de ida se llama Camilo Papus. Obviamente la gente lo recibió con aplausos. Y la de los tuzos, pues que lo vengan a ver, que es una, ya saben, de cabaret. ¡Y salen a calentar los tuzos del Pachuca! Que de la mano de Diego Coca canta la gente. ¿Será? Que no solo a toda la vuelta, sino doble vuelta darán. Hoy no más, como gritan. Y aquí tienen a los encargados de que se imparta justicia en el fútbol. Hasta que salieron a calentar estos cabrones. ¡Faltan 20 minutos! Ahí anda mi primo, güey, que grabó conmigo el video pasado. ¿Qué pedo, pinche David? Ya vente al AME, hermano. Vente al AVE, güey, de la tempestad. No la hagas de pedo, Julián. Vente, por favor. Tenemos a integrantes ya del ejército con la bandera aquí. Ready, tenemos las banderas. Tenemos a toda la gente del Pachuca realmente ya prendidísima. Tan solo a unos minutos de que arranque la final, todo el estadio realmente sí está lleno de Pachuca de este lado. Y de este lado tenemos a la zona rojinegra, por llamarle así, güey. ¿Quién anda disparando bombas de humo, perros? Ya está, ya nada, güey. Está nada. Mientras suena la del Chucky Lozano de fondo, güey. Andamos ya ready, ready, ready. La Champions. Y papá, no hace ese grito es porque suena el himno más poderoso de este mundo. El himno. El himno de la Liga MX. Por un México donde el América tenga un 9 con gol, juega limpio, siendo tu liga. ¡No digas pendejadas! Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. ¡Vamos, cabrones! ¡Vamos! ¡Con todo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un buen partido, cabrón, eh! ¡Un buen partido para toda la gente! ¡Dale, dale, dale! Mis queridos paparos, así es así como les doy la bienvenida a una nueva edición de Reacciones en una nueva final del fútbol mexicano. Ya lo saben, tuzos y Atlas se enfrentan para conocer al nuevo campeón o posible bicampeón de esta liga. Estuvimos en el partido de ida, un video que te dejo en la descripción para que no te lo pierdas, donde Atlas se llevó la ventaja 2-0 en el Estadio Jalisco con un ambientazo. Por otro lado, Pachuca viene a eliminar al América en un gran partido el domingo pasado y creo que también tiene posibilidades, por supuesto, de remontar. Suscríbete, deja tu like en este video y arrancamos, papá, con las reacciones de la final. Dijo mi mamá que siempre no, que cambiemos de cancha. No veía el Estadio Hidalgo con tan buen ambiente desde que jugaba Caballero. Desde que jugaba aquí, ¿qué les gusta? El Chaco Jiménez. Inteligente debe ser el partido del Atlas, tomando en cuenta esa gran ventaja de 2 goles. Y por otro lado tenemos a los tuzos, que tendrán que atacar con todo su arsenal si quieren remontar esta final. No me encuentro solo, hice el viaje con mi hermano Iván. ¿Cómo? No me digas cómo van a quedar, dime quién va a ser campeón hoy. Atlas, apoyas al Atlas. Güerito, ¿quién va a ser campeón hoy? Los rojinegros. Camu, ¿quién va a ser campeón el día de hoy? El Atlas. Don Camu, el rojinegro. El rojinegro. Antes de que arranque el partido, papu, recuerda que estamos a un par de días de que anuncie el ganador de la playera de River Plate que les traje desde Buenos Aires. Así que ve al Instagram de Fútbol al Chile y participa, porque tú puedes ser el ganador, participa toda la República Mexicana, papu. Ojo con eso. Y como dato extra, tienes el detrás de cámaras de todos estos videos justamente en Instagram. Así que síganos por allá que hay mucho contenido. Y paparazzi, así es como arranca este primer tiempo. Aguas con este cabrón, que rapidísimo. ¡Ay! Quiñones está bien cabrón, güey. Quiñones está cabroncísimo, güey. No puede ser que haya ganado ese balón, güey. Es demasiado bueno, güey. Es demasiado bueno ese cabrón, güey, de verdad. ¡Ah, perro!
hay que proteger la cámara porque nos empaparon a todos de cerveza. Literal, güey, tengo hasta en los oídos, güey, puta cerveza, güey. No entiendo para qué mierda la compran si la van a aventar, hijos de puta, güey. Nada que no sepamos, Romario es, güey, un puto Ferrari por las bandas, güey. Pasa muy bien entre dos, güey, y define perfecto ante la salida de Camilo, güey. Increíble lo buena que se pone la final con el arranque del partido, increíble. ¡Ahí está! No mames lo que se acaba de perder Atlas, cabrón. No pueden cometer esos errores, hermano, no mames. Ahí tienes el empate, cabrón. Ojito, güey, ojito. Ahí está, no mames. Un peluchito le tiró. Un osito, pero sin garras. ¡Ay, cabrón! Pachuca en muy pocos minutos hizo lo que no hizo en todo el partido en la ida, güey, en el Estadio Jalisco. Por fin tuvo efectividad frente al arco, güey. Güey, ¿cómo lo ves, güey? Se prendió el cerro. Güey, se puso bueno, güey. La gente se anda bien motivada. Pinches locos a la verga, güey. Cachún, cachún, rara, y no sé qué. La prefabricada avanza, avanza, avanza. ¡Oh! ¡Y cuidado! Se la regala también a Ronaldinho. Vamos a ver. ¡Ah, no, mames, es que es una bestia, güey! ¡Ah! ¡Oh, mames, va a ir a checar el VAR! ¡No mames! Creo que es un posible penal. ¿Qué está pasando? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuera de lugar! Ahora se aprovecha esta pequeña pausa para decirles, güey, que vi que mucha gente se tomó súper mal lo que dije del cántico de a la vivo, a la babo, a la bim bomba. Quiero que entiendan el contexto del video anterior donde mi equipo estaba siendo eliminado, goleado y además tenía gente chingue y chingue y chingue atrás de mí, güey. No es la forma correcta de decir si no me gusta un cántico, esa es la realidad, así que le pido una disculpa a la gente que se pudo haber ofendido. No me gusta, la neta, le soy muy honesto, me cagó, no se me hace perro, pero bueno, no tengo por qué decirlo de esa forma, así que le ofrezco una disculpa a quien se haya ofendido por eso. Y no les tengo que decir nada, güey. Pachuca es un equipazo, cabrón. Fueron líderes todo el torneo, güey. No les tengo que decir nada, pero solamente quería decirlo en este video. Falta para el rojinegro sobre Furch, que queda ahí adolorido, tendido en el piso. Quiero pensar que el hueso no le va a pegar directo, Quiero pensar que el hueso no le va a pegar directo. ¡Ay, no fue el hueso! ¡Uy! Viviendo. ¡Ay, el de las papas! Con permiso. No mames, güey, qué buena jugada. ¡Uy! Papu, se cumple la primera hora, perdón, media hora de partido. Pachuca es el único equipo existente dentro del terreno de juego. Atlas está cometiendo los mismos errores del América. Salir a pelotazos, solamente el portero. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que se le echando chilenas! Aquí Atlas cometiendo los mismos errores del América, solo buscando pelotazos a lo tonto y dándole todo el balón a Pachuca y el control del juego. Obviamente algo hacen los tuzos que eso generan en el rival. Así que nada, güey, vamos a ver si Atlas despierta o no. Y arranca por la banda otra vez este cabrón. Qué bueno es, güey. Qué bueno es el pinche Romario, güey. Mira, ay. Este güey me gusta palame, ¿eh? ¿Cómo lo hacemos? Obviamente, si viene Furch también, pero hablo de Murillo, güey. Después del tiro a Bella, se pide mano, pero no. ¡Corner!, dice el profe. ¡Y ahí va el VAR! ¡Y ahí va el VAR, papus! ¡No mames! A ver si no marca el penal. Lo más probable es que haya metido la manopla el defensor de los tuzos. Y vean a la gente, vean a la gente. Suena el vamos, vamos, la KD aquí en Tuzolandia, güey. Y aguas, ¿eh? Porque si marcan el penal, todo se complica. Gran ambiente. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Qué es eso? ¡Ahí está! ¡Penalti! ¡Para el Atlas, a la mierda! ¡A ver a qué horas dejas de robar! ¡Como el AME! Duelo de argentinos cuando Julio Furch ejecuta el penal contra Oscar Ustari. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Cayó el gol del Atlas, papu! ¡Cayó el gol del rojinegro y la gente se vuelve loca a la mierda, ¡Loca, loca a la mierda! ¡Ven, ven, ven nada más! ¡Ven nada más! Se volvieron locos, cabrón. Baldazo de agua fría para el estadio. Y de este lado todo es una maldita fucking fiesta. Como aquí en ningún lugar podemos ver el marcador, me imagino que vamos con el minuto 40, güey. Y a Chech como Pachuca 1, Atlas 1. Perrilla. Ah, toda perrilla. ¡Ay!
No mames, que seguro es Camilo, güey. Van a molestar a Camilo, güey. Obvio, por hacer sus mamadas. Este pendejazo de aquí me aventó la chela a la cara directo, increíble, güey. Papu, se ha llegado el momento de platicarles qué acaba de pasar, güey. Se acaba de armar un cagadero. Se acaba de armar un pedote, güey. Porque un idiota me aventó una cerveza directamente a mí. Justo a ese imbécil, a ese pendejo al que acabo de enfocar en la toma anterior, güey. Me aventó la cerveza directo así, güey, a dos putos metros a la cara, güey. No entiendo cuál es tu problema. Entiendo que tu equipo vaya perdiendo, el mío iba perdiendo hace una semana y yo no me puse a aventarle cerveza a nadie, güey. Si avientas la cerveza de últimas para arriba, como en todo el estadio, está perfecto. Pero me aventó el vaso lleno de cerveza directo a la cara, güey. Me pareció una pendejada. Toda la demás afición de Pachuca que me rodea, todo súper bien, güey. No había ni un solo problema en todo el partido, pero es imbécil, güey. Ahí es donde, güey, la gente que ocasiona estos pedos. Yo también entiendo que me expongo a ser figura pública en un estadio, pero creo que ni eso, güey. Creo que no, eso no tiene nada que ver con que me avientes una puta cerveza. Así que bueno, güey. Vamos a ver si el güey regresa. Incluso vino seguridad a decirme, todo bien, güey, creo que no fue pedo tuyo. Dije, no, güey, toda la gente lo vio. Y bueno, estoy con gente de Atlas, güey. La neta es que está bastante bien el tema, güey. Pero sí, güey, me quedé, la neta, bastante mal, güey. O sea, es una pendejada lo que acaba de suceder, güey. Puta gente inadaptada y además hay gente defendiéndolo atrás de él, güey. Un pinche pedo de mierda con su novia, güey, es increíble, güey. Gente pendeja en un estadio, es increíble, güey. Pero bueno, lo tenemos hoy grabado. Si te viste, eres tú, pendejazo. Justamente eres tú. Quiero agradecer, papus, como todo el torneo, a mis amigos de Void que se rifaron con las entradas al estadio, güey. De verdad, muchas, muchas gracias a Void, que se pusieron la 10 con Fútbol al Chile durante todo el maldito torneo. Gracias, Void, y nos vemos, por supuesto, en el Apertura 2022. Algo importante, no olviden visitar www.void.com.mx y obtengan el balón oficial de la liga. Papus, sigo calientísimo en la situación. Les voy a ser bien honesto, güey. No generalizo. Quiero decirlo de una vez porque ya me... Hay mucha gente pidiéndome perdón de aquí en el estadio de la gente del Pachuca. No, ustedes no son el problema. Un pendejo es el problema. No es el estadio, no es el equipo, güey. Siempre he sido súper bien recibido aquí en Pachuca. Así que no quiero, por favor, que generalicen al estadio, ni a la afición, ni al equipo, güey, por un imbécil, güey. De verdad se los pido, güey. Porque ya veo a la gente de América en los comentarios volcándose con todo. Por favor, no hagan un pedote donde no existe, güey. Es nada más... Un idiota, güey, que está frustrado de que su equipo probablemente va a perder una final, güey. Así que, tranquilos, güey, no pasa absolutamente nada. Y bueno, güey, ¿qué decirles, güey? Increíble lo que acaba de pasar. No, sí pensé que iba a pasar algo así en un estadio, no pensé que en este, no pensé que hoy. Pero bueno, a esto es a lo que... A gajes del oficio, digamos. ¡Paparras! Así es como arranca este segundo tiempo. ¡Ay, Camilo, güey! ¡Poderoso Camilo allá atrás! Aguas, güey. ¡Ay! ¡No mames! Casi cae el gol de Pachuca, mamón. El mejor amigo del Atlas es el tiempo. Indiscutiblemente a Atlas le conviene que siga pasando. El problema es que se está tirando atrás. Y es un error que te puede ser garrafal contra un Pachuca que tiene mucha, güey, extrema claridad y calidad al frente. Entonces, ojo con eso, güey. ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay, cabrón! Se prenden estos güeyes, se prenden. Gustari le pide al Huracán, al Estadio Hidalgo, que se prendan, güey. Y por este otro Laredo tenemos tira de esquina. Quizás ven muchas, muchas tomas, güey, de la gente de atrás, allá atrás. Pero es que es impresionante, güey. Se abarrotaron toda esa parte del estadio y se hacen escuchar muy cabrón. Ojito, paparos, que ahí anda el caramelo. Ah, cabrón. Ah, pues ojito, porque se puede venir una expulsión según el reloj que creemos que tenemos, güey. Porque le repito que es impresionante que no haya un marcador, güey, con el tiempo, güey, del partido. Creemos que faltan alrededor de 12 minutos de partido más el agregado. Vamos a ver. Lo van a expulsar. Lo van a expulsar, paparras. Lo van a expulsar y la gente festeja. Inteligentemente, junto con afición del Atlas que nos acompañaba ahí al lado, justamente estamos tomando la decisión de... ¡Ya tenemos! ¡Viva Tuzos!
Bueno, justo por eso nos paramos, por gente como esa, güey. Bien, güey, no sé qué va a pasar en los últimos minutos. Sé que va a ser muy cardíaco. Y vamos a verlo desde aquí, desde las escaleras. Nos vinimos de este lado, papá, vean, aquí está el desmadre. Y se arma la falta ahí justamente después del medio campo. Faltan minutos más el agregado. ¡Y falta, güey! Y esa es amarilla. ¿Y no la va a sacar? ¿Y no la va a sacar? No, es un desmadre, güey. Tiene un desmadre de este lado. ¡Ve nomás! ¡Uy! Güey, en caso de que ya termine el partido, esto es histórico, cabrones. Histórico, güey. ¿Qué equipo, qué generación del Atlas, güey? ¡Ay! No mames. No, es que Pachuca está cabrón, güey. No, la entrada criminal que le acaban de hacer a Quiñones, güey. No, la entrada criminal, güey, que le acaban de hacer. A ver si no le saca roja. Amarilla, güey. No, la entrada criminal, güey. Completamente mala leche. Oiga nomás el ruidajo, güey. Completamente mala leche esa entrada, güey. Se entiende la desesperación de Pachuca. Pero ojo, güey. Pachuca no ha dejado de atacar un solo minuto, güey. Es increíble, o sea. No, caen en desesperación, pero siguen atacando de manera inteligente y eso tiene un gran mérito, güey. Es increíble, güey. ¡Atlas es campeón del fútbol mexicano, papá! ¡Atlas es mi campeón, güey! ¡Vean nada más la locura, güey! ¡Atlas es mi campeón, güey! Hermano, felicidades, cabrón, felicidades. Cuéntame, ¿qué se siente ser bicampeón del fútbol mexicano? Una chingonería, desde que soy morro le voy a Atlas. La neta, estos momentos no los cambian por nada, me cae que sí. Primero campeones y ahora algo que te veía imposible. Así es. Llegan al bicampeonato. Este torneo fue bien sufrido porque sufrimos bajas, expulsiones, lesiones, el equipo viene mermado. Y que pongan estos lados en la cancha, me representa, me cae que sí, me representa. Felicidades, cabrón. Ahí los tienen, papara. Ahí tienen a los jugadores. Bicampeones. Bicampeones de la Liga MX, güey. ¿Entienden lo que significa, cabrones? Sí. Estoy diciendo Atlas bicampeón, cabrón. Esto es una locura, güey. Esto es una locura, güey. ¿Qué significa ser bicampeón, güey? No, es lo mejor que me ha pasado en la vida, güey. Venimos desde Querétaro, güey. Sí. Somos artistas con hijo, güey. No mames, foto pedo. Bicampeón, cabrón, con toda la gente, cabrón. Ser bicampeones, los Pérez y pinches. 70 años de que se burlaban. Ahora ya somos campeón, bicampeones, cabrón. Campeón de campeones, cabrón. No nos van a parar, cabrón. Aguante latas, cabrón. Aguante toda la fiesta. ¡Se viene otro! ¡Arriba el Atlas! ¡Cabrones! ¡Arriba el Atlas! La otra va a ser contra la América, cabrón. Ahí nos vamos a ver. ¡Dale, campeón! Atlas, papara. Ahí tienen al Atlas listo para levantar la copa. Es impresionante, güey. Verdad, creo que si te lo dices a cualquiera de estas personas hace 2 años, no lo hubieran creído, güey. Y es impresionante todo lo que tuvieron que aguantar y ahora bicampeones, güey. No solo campeones, está muy cabrón, güey. Atlas jugó con unos huevos, güey. Increíble. ¿Cómo viste, güey, este bicampeonato? Difícilísimo, güey. Palmas, güey. Felicidades, cabrones. Todos los celulares apuntando, toda la gente lista, güey, para un momento histórico, tanto en la liga como en el club, güey. Increíble, güey. Ya dáselas, perro, ya dáselas, ojo. Se la van a dar. ¡Ahí está!
campeón del fútbol mexicano. Ahí los tienen, bros. Ahí los tienen, güey, los jugadores, güey. Paparras, vaya noche. Ay, paparras, vaya nochecita. Quiero cerrar con dos cosas importantes. La primera, lo más importante en un estadio, hay que tener mucho más valor, güey, para no responder cuando eres agredido con violencia a cuando simplemente debes no generar violencia en un estadio. Esta persona entiendo que estaba peda, entiendo que le molestaba claramente algo de que yo estuviera grabando. No pretendo caerle bien a todo el mundo, güey. Nunca ha sido mi intención, ni mucho menos. Pero tampoco se vale ser agredido, güey. Yo tuve que frenarme yo solo para no responder con violencia y me di cuenta que, bueno, no tendría que hacerlo. Y justo paré en un momento adecuado y les pido que justo hagan eso cuando a ustedes les pase, güey. Así que bueno, como les dije durante el video, no quiero de verdad que se la agarren contra Pachuca como club, ni como afición, ni como barra, ni como nada. Hubo muchísima gente, güey, que llegó a pedirme, como les dije a la mitad del video, perdón, güey, por esta otra persona, güey, y demás. Y créanme que eso se aprecia mil veces más, güey. Somos más los buenos, güey, que los imbéciles alcoholizados en un estadio. Por otro lado, y continuando con Pachuca, güey, gran aplauso. No puedo aplaudir porque solamente tengo una mano disponible. Pero qué torneo se mandaron, güey. Mira, ahí les aplaudo con la mano del Iván. Qué torneo se mandaron, güey. Neta que gente de Pachuca, quédense orgullosos que tienen un maldito equipazo, que tienen una gran afición, que hoy sí lo hicieron pesar, incluso mucho más que contra América y obviamente que contra Puebla. Y de verdad, güey, cayeron con la cara en alto. Estuvieron a nada, güey. A nada simplemente de empatar el global el día de hoy, estuvieron a nada de casi llevarse también, al menos empatar la ida, güey. Así que, aplausos, muy bien, y un gran papel, y reconocerles el equipo que son. De Atlas, ¿qué voy a decir? Hermanos, les voy a mentir si ustedes saben, güey, yo soy de Guadalajara. Crecí, obviamente, viendo jugar en mi ciudad a Chivas y a Atlas, por obvias razones. Siempre tuve un poco más de simpatía por el Atlas. Siempre lo he dicho, yo no tengo segundos equipos, ni creo que eso es algo real. Pero sí siento que puedes simpatizar un poquito con unos equipos que con otros. Y no es ningún secreto que me da bastante gusto que Atlas haya sido bicampeón, güey. Después de ver cómo a todos mis amigos desde la primaria, desde el kinder, les tiraban mierda de que nunca ganaban nada. Y ahora imagínense, cabrón, son los ganones junto con León y junto con Pumas, güey, como los únicos bicampeones en la historia de nuestra liga. Quiero felicitar más que al equipo, güey, que obviamente lo merecen, y a Coca y demás. Felicitar a la afición de Atlas, güey. Neta, están bien cabrones, güey. Mis videos no le hacen justicia a ustedes como afición. No se alcanza a escuchar en la cámara lo locos que están y lo mucho que gritan todo el maldito fucking partido. Así que quiero solamente reconocerles de verdad la afición que son, porque no necesitaron ganar campeonatos para estar ahí apoyando, y eso para mí vale un chingo. Cerramos este torneo y les agradezco que me hayan acompañado. Gracias, Iván, por haberme acompañado todo el torneo, Uki, güey. A huevo. Y pues nada, cabrones, nada. Nos vemos el siguiente. Ojalá América agarre un 9, güey. Para cerrar nomás con la América, ojalá América agarre un 9. Agarre un central, por ahí un extremo, creo que son posiciones claves. Pero principalmente alguien con gol, creo que nos puede haber cambiado mucho las eliminatorias. Ojalá que le vaya bien al AME en el siguiente torneo. Felicidades Atlas, felicidades Pachuca. El viejito alcoholizado chingue a su madre. Y nos vemos en un próximo video. Los amo, bye.